Señoras y señores, damas y caballeros, ¿qué creen? ¿Qué creen, dudes? Hoy vamos a jugar Genshin Impact, maldita sea. Hoy tenemos un nuevo personaje que se llama Razor. Razor es un niño lobo que vamos a estar probando ahorita, papus. Vamos a conocer un poco más sobre su historia. Vamos a ver quién es este personaje tan misterioso. Vamos a conocer un poquito de su historia con esta misión legendaria, papus. Espero de verdad que disfruten este video. Muchísimas gracias por apoyarme con el contenido de Genshin Impact, papus. No tienen idea de lo mucho que significa para mí poder empezar a variar un poco más mis videos. Así que, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, espero que disfruten el video, papus. Y pues, ¿qué más me va a quedarle? Hay que darle, maldita sea. Bueno, ya, me hice idiota suficiente tiempo, ¿verdad? Hay que darle la carne al señor Razor. Told you we could do it. Wolves catch 5 or 6 every hunt. Tonight they go hungry. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. 6 jabalíes por noche, no manches. Don't worry. You tried. At least you did better than other night friend. The red one. Bernie girl. Híjole, tirando pedradas, no, poca madre. Una loba en el armario. I must go. Here is not safe. Careful. Always watching. Boy. What a weirdo. Sí, qué onda. Ok, venga, señores. Hay que hacer la visión de el significado no sé qué. Este personaje se llama Razor. Está bien genial porque tiene como un stand. Los que vieron JoJo's Bizarre Adventure me van a entender. Tiene un stand que es como un lobo. Entonces se ve súper mamonzote. Pero vamos a ver qué tan chido está, ¿verdad que sí? ¿Cómo ven? ¿Lo probamos contra estos güeyes? Soy nivel 18, vamos a ver. Vamos a probarlo rápido, ¿no? Tiene una espada súper mamonzota. ¡Cielos, qué macizo! Y tiene dos poderes, creo, con R2. Uno es solo tocándolo y das un madrazo, ¿verdad? Y luego se queda esta cosa y no sé qué haga. Y otro que está más chido. Ay, ¿qué te doy? Lo dejas aplanado. Y luego da un madrazote más fuerte. Eso está muy genial, claro. La habilidad definitiva de este güey. Convocas a un tipo stand. Y empiezas a dar madrazos, ¿verdad? Está bien genial. Apenas estoy aprendiendo a usarlo más o menos. Pero en este rato que lo estoy usando... ¡Ay, a ver, súbete, cabrón! En este rato que lo estuve usando, pues está entretenido el monillo, ¿verdad? No sé qué tan chido se ponga mientras lo subamos de nivel. ¡Y voy a entrar! Entonces él es Razor, papus, y él es el que vamos a estar utilizando en estas misioncitas. Bueno, en realidad vamos a estar utilizando a la mona esta por efectos dramáticos de cinemática. Pero es para que también conozcamos un poquito de la historia de este monito. Así que vamos allá. A todo esto, ¿a dónde voy? Estás perdido. Amber, do you know a wacky weirdo boy from Moldendom? Wacky. Did you lose your memory or something? My memory is fine, but you've been eating magic matsutake again, haven't you, Paimon? Oh, a mí me gustaría probar algo de ese matsutake mágico. Magic matsutake? Remind me what color they are? Sí, ya sé. Purple. Okay. Paimon may have had a couple the other day. But that's not the point. Paimon's not hallucinating. I heard they attacked a cart fleet near Drunkard Gorge. Por borrachos, eso se merecen, ¿verdad? If you have time, could you come and check out the situation with me? Sobres, vamos. Awesome. I knew I could count on you. Let's go. Okay, ahora hay que ir a la garganta de los borrachos. No soy familiar, ¿verdad?, con eso, pero pues vamos. Look up ahead. Something's happening. Something's happening. Wolfpack? Looks like it's the hilly trolls attacking the carts after all. La chica a punto de morir y estas morras hablando roxicando. Not such a mystery after all. Cruzadas de brazos, literalmente. Enough talk. Let's go help out. ¡Corre! Vamos a darles en la madre. Wingblade, bitch. Bueno, vamos a hacer... Digontot. Oh, mira qué bonito agarró el fuego ahí.
Me gusta mucho jugar esto, Max. Piece of cake. Piece of cake, bitch. So, the no te creas. Who should assess the damage to your cart? Does it still work? I'll take a look. Ahora vamos a servir de burros de carga. No, no le vamos a ayudar. ¡Vámonos! No hay que ayudar, gente. ¡Vámonos! Me despido y les deseo suerte, brutos. The wolves frighten him so badly that he's paralyzed with fear. Eso se traduce a se cagó del miedo y ya no puede caminar el vato. Se cagó tanto del miedo que no puede caminar. Vamos a buscar por pistas en algún lugar desconocido que puede ser este por casualidad, ¿verdad? Una huella. Ah, así es literalmente una huella. Ok, hay más pistas. Vamos a encontrar una huella y esa es la tercera y en la libreta la vamos a anotar. Y van a ser las pistas de Blue, pistas de Blue. Y ya saben qué hacer. En el sillón nos vamos a sentar y pensar. Pelos con algo pegado. No mames, qué asco. The color looks nothing like Mondstadt wolf fur, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Bueno, sí, de hecho, sí. Continuemos. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. Okay. Hay que preguntarle a la caracola mágica primero, ¿sí? A ver, hay que ir a... Ahora vamos a ir a tranquilizar, güey. No manches, ni que fuera un caballero de Favonius. Ah, bueno, sí, de hecho, sí. How is your investigation coming along? Ah, muy bien, muy bien. No nos estamos haciendo pendejos para nada. No te preocupes, maravilloso Hopkins. Se ve que ya puedes caminar. Se ve que ya se te quitó el surre del miedo, güey. We'll just have to keep dealing with this on our own. Pues sí, güey. Crece uno, ¿verdad? Y ponte a hacer lo que tu maravilloso trasero te diga, ¿verdad? Off to Wolfenden we go. ¡Vamos! Al circo Atay de hermanos. No, no, no vayan ahí, por favor. ¡Hola, Pepe! No sé a dónde voy, Pepe. ¡Vámonos! A ver, estas no son moradas, rayos. Mira, ahí está. La navaja, ¿verdad que sí? Who's there? Yeah. Llevan 2 horas platicando. Bueno, hay que seguir al meco. Pues ya se fue el vato. We didn't attack village, not us. Okay. A black wolf and his pack, not from here. They tried to take over land. They broke the code. No lo sigan, güey. Qué más fan de seguir a un desconocido, ¿verdad? ¡No lo hagas, Goku! Es que creo que vamos a entrar allá. Y ya quiero entrar allá. Nunca he entrado allá. Oh, no manches. Imagine how high this one must be. Help me. Collect these. ¿Qué? Aren't those wolf hook seeds? Ah, ya tengo. Crush them. Put on wound. Bleeding stop. Oh, mira. It's true. Wolf hook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. The one we managed to capture must have been brain damaged or something. Ah, imbécil. Revenge. ¿Qué perros? ¿Unos tiros o qué? You can't talk about Razor like that. Ya sé, güey, cállate a la frega. The Knights of Favonius are gonna let this guy off? Hasta tiene nombre Hotdog, sí. What is this disturbance to which I awaken? This is no offering to Boreas. Okay. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Okay, esto se está poniendo muy extraño. Oh my. Oh, qué chido se ve. Please, come. No te quiero hacer nada. No. Oh. Ok, hay que conocer cómo funciona ese güey. Que luego ya lo vamos a partir la madre. Eso me dolió. Bueno, a ver. Aquí. ¡Ay, oh, hijo de tu madre! Toma, bitch. Ok, mira, eso le hizo mucho daño. Y pues sirve de algo, ¿verdad? Mucho daño. ¿Quién no quisiera mucho daño?
Ah, si le atinara estuviera mejor, ¿verdad? Pero pues vámonos. Corre, corre. Ahora sí, ahora sí. La música está muy padre. Órale, si es invisible, no manches. No sé si esto vaya a quemarse o algo así. O sea, a congelarse. ¿Sí me dio? ¿Cómo changos me dio? Ah, qué genial está este jefe. Ay, güey. No, pues es que nunca lo voy a poder alcanzar. Solo voy a esperar a que me ataque. Y luego aquí, le damos en la madre. Recuperé. ¡Ah, ¡oh, changos malditos! Es que se tarda mucho en recuperarse. Bueno, a ver, ahora sí, Saber. Vas a partirle la madre a ese güey. ¡Oh! ¡No manches! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vete de ahí! Changos, si solo me quitó mi cosa esta. Híjole, y tengo a la Kaia, ¿cómo se llama? Hubiera traído al. A Diluc. ¿Cómo changos? Bueno, a ver, ahora sí, perro infeliz. Te va a hacer nada, vámonos. ¿Sabes qué? Creo que voy a usar a Amber. Porque, híjole, es nivel 20. Vete al chore. Lo que pasa es que este güey está cabrón. Pero creo que Amber nos puede servir mucho. Lo que pasa es que está en un nivel muy bajo. Y sí, Amber. Pero le baja mucha vida. O sea, le baja mucha salud. No sé si haga más daño a la cabezota. ¡Hey! ¿Ven que le dé? ¡Ay, güey! ¿Es real que me dio? No, necesito aumentarlo de poder. ¡Oh! A ver. Bueno, al menos sí le hicimos algo de daño con esa cosa. Algo, güey. ¡Ay! ¡Dale a la mona! ¡Dale a la mona! Bueno, sí le hice algo de daño. A ver, voy a mantenerme vivo el tiempo posible. ¡Vete al chori! ¡Híjole! ¿Y es que agarra esas cosas y se cura o no? ¡Oh! Ok. En el instante en el que se detenga, tengo que moverme. Eso es lo que pasa. Mira, lo esperamos. Lo esperamos y hasta que se ponga ahí, ya me muevo. Ok, ya lo estamos conociendo un poquito mejor. Ay, 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 ay. Ok, está bien, me calmo. Boreas. It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. Yo pensé que pertenecía a los lobos. Es como Anakin, ¿verdad que sí? Que está en el consejo, pero no le dan el rango de maestra. You are human, Razor. I am not like them. I don't belong. You are no wolf. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. And you. You are Razor's Lupercal amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind. Órale. Lupercal de Razor entre los humanos? Ah, ok. Es el. Ah, ya. Órale, qué buena onda. If you ever wish, you may train with me. Oh, qué genial, maldición. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and Company. Muy bien. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. City human. But also. Not wolf. Qué mala onda. No, eres uno de nosotros, Razor. Thank you, traveler.
Paimon and other red girl? Other red girl. Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Goodbye. Adiós. ¡Qué súper genial estuvo eso, maldita sea! Decía que continuará, si decía que continuará voy a estar tan feliz porque Dudes se está poniendo súper chida la historia de este monito. ¡Qué buena onda! Dudes, muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este video. Jugamos muy poquito con Razor, la verdad, pero se puso muy genial, se puso muy, muy, muy chido. El jefe final nos partió la madre bien gacho, pero pues no teníamos que matarlo, ¿verdad? Vamos a intentarlo después, con subiendo los monitos de nivel. Solo quería, bueno, en realidad usé estos monitos solo porque pues la historia, ¿verdad? La trama y las cinemáticas. Pero pues fue un gustazo de verdad tenerlos por aquí. Me encantó el personaje, tiene una historia muy chida y las habilidades no están mal, la verdad. Y pues qué, no hay nada más que decir que agradecerles que me hayan acompañado todo este rato. Y saben que el siguiente video va a ser el video de Diluc. Vamos a hacer la misión de Diluc. Entonces, espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.